Bienvenidos, bienvenidos a Coaching World Radio Televisión, programa aproximadamente 560, creo, luego me equivoco, aproximadamente, pero exactamente programa 173 de Sport & Goal. Y muy bien acompañado por la Flor y Nata y el Gol de Córdoba Provincia, porque tengo nada más y nada menos que a Antonio Granado Jurado, Antonio Miguel Granado Jurado, que me he quedado con eso en el Skype, ¿eh? Yo soy Mariano Ángel Bernardino, lo mío tiene más cruz. Y de que es el presidente del Real Club de Campo de Córdoba y que es el nuevo y que tengo que presentar en primer lugar. Y en segundo, José Miguel Fernández y Fernández, de Golf Pozo Blanco, ya conocido por ustedes, porque es un asiduo y yo creo que ya tiene mono. Cuando no está una semana, está con mono. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Y nada, como eres el primero y el invitado, cuéntanos el Golf Córdoba, ¿no? El Real Club de Campo de Córdoba. Uy, pero no te vayas, no te vayas todavía, se acaba de caer. Ahora que nos iba a contar algo, ¿verdad? Se nos ha caído. Tú no le ves tampoco. Ahora, ahí ha vuelto, has vuelto. Es que no sé qué ha pasado, que te has caído. Ah, claro, suele pasar. No, cuéntanos un poco de tu club. Yo no lo conozco todavía, pero estoy seguro que lo conoceremos muy pronto. Te lo he mencionado, quiero decir, uno de los grandes jugadores de golf de España, Rafa Vera, ha salido de ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha dedicado no a jugar, sino a dirigir y a hacer apps y... Es muy en real, siempre está haciendo cosas, ¿no? Es buen amigo. Y bueno, claro, para la gente que no lo conozca, es el Club de Campo de Córdoba, que está en la zona de los Villares, en el centro de la ciudad, de la ciudad. Como clave, como campo, por ejemplo, el enclave que tiene el puerto, es un campo de tierra. Porque lleva muy poquito, ¿no? Llevas desde el día 15 de junio, 16, por ahí. Sí. Pues sí, es verdad. Sí, ¿no? Pero bueno, la
Sí. Vale, menos mal. Pésimo. No, yo disfruto siempre jugando al golf, ¿eh? Además, bueno, el golf es para toda la vida, siempre lo decimos, ¿verdad? Y esa es la ventaja, ¿no? Yo creo que el quid de todo el tema del golf es irte adaptando a la edad que tienes y a las circunstancias que tienes, pero sobre todo pasar un bonito día de golf, porque para salir al campo. Un deporte para toda la vida, efectivamente. Eso es la idea, ¿no? Y es viable, siempre, siempre, siempre. Sí. Bueno, la ayuda de difusión te la voy a dar cuando grabe, porque resulta que no ha grabado. Señoras, señores, vamos a cortar un poquito, porque tengo problemas de software con mi cámara.
Ya me la he hecho más de una vez, ¿eh? Y entonces vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar, pero desde aquí. Y lo que voy a hacer es cortar aquí y continuar y enlazar. Y volvemos. Pero ya mismo, vamos a continuar. Ni siquiera voy a poner consejos publicitarios. Dame un segundo. Estamos aquí de vuelta, que ya se ha solucionado el problema y se continuábamos. Perdonadme porque la primera parte ha salido con una foto mía, como habrán visto, y ha sido por esto. Pero como yo no soy el importante, que son estos señores, pues da lo mismo. Bueno, continuemos hablando de golf y de Córdoba, que yo creo que es un privilegio, tener dos campos de golf a tan poca distancia, tan bonitos, tan bien situados y tan distintos, ¿verdad? Aunque yo creo que hay una cosa que gana en uno y en otro. La proximidad a una de las ciudades más monumentales de España y más bonitas, eso está claro, que es Córdoba. Y desde luego, Antonio, a jamón gana Pozo Blanco. O sea, esto hay que decirlo. Esto, indiscutiblemente, en esto no voy a poner ni un pero. Y en paisaje también, Indiscutiblemente. en ambos casos, los dos paisajes son preciosos. Yo conozco bien Pozo Blanco y la verdad es que la dehesa es una preciosidad. Es una preciosidad. Sí, que es cierto. Gran comida, porque además, debo decir que la vez que he ido a Pozo Blanco, concretamente el Club de Campo tiene un coche frito. Así que el que vaya no solo puede jugar al golf, también puede comer. Con eso no estoy diciendo que la restauración de mi club no sea excelente también, pero sí es que nos falta el Oh, coche sí, frito. Ese no lo tenemos. No. pues está claro que los jugadores de golf también somos triperos, eso está claro, ¿eh? Y yo creo que es el encanto, ¿no? Hacer el destino golf como tal conlleva eso, ¿no? Hostelería y buena hostelería además dentro de los campos de golf y en los alrededores. Y eso lo tiene Córdoba en general, porque se puede ir uno una semana, jugar dos veces en cada campo y disfrutar de una provincia maravillosa que le va a encantar a todo el que vaya allí, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos estado hablando, que era, además lo he hablado también con José Miguel. Nuestro club es un club social, es lo mismo que nuestro banco es municipal, el nuestro es un club privado, es un club social, pero queremos darle un enfoque algo más comercial. Como he dicho antes, abrirlo un poco a la ciudad y a todo el mundo que nos quiera visitar. Y sí me gustaría, bueno, ya que conozco a José Miguel, lo considero no solo mi profesor, sino amigo. Sí que me gustaría, pues, que nos tuviéramos en contacto y hiciéramos cosas en conjunto, porque es cierto que aunque somos campos de la misma provincia, tenemos muy buena relación, pero es que muchas veces pecamos en que nos encerramos cada uno en nuestro club y hacemos pocas cosas juntos, es verdad. Y creo que es una asignatura que tenemos pendiente, tenemos que tener un poquito más de sinergia, hacer cosas en común. Me consta que José Miguel, a todos los subcontactos jugadores de Córdoba, nos invita a los torneos, a su Open, que todavía no he tenido el gusto de poderlo jugar, porque entre unas cosas y otras nunca he podido. Pero sí que es verdad que nos tenemos que sentar y hacer algo en conjunto, porque creo que merece la pena que unamos esfuerzos, porque verdad, siendo una provincia como la tenemos, yo no sé los jugadores exactamente que tiene Pozo Blanco, pero Córdoba apenas tiene 280 jugadores, y me parece que es una asignatura pendiente, Sí. porque con la provincia, con la gran cantidad de personas que estamos aquí, 280 jugadores, lo que es Córdoba capital, desconozco Pozo Blanco, pero Córdoba capital creo que son pocos jugadores para lo que el campo puede dar. Por eso queremos dar un enfoque, si no comercial, porque no es un club social, pero sí abriendo un poco más afuera. Es un poco el gran caballo de batalla que en estos 4 años que tenemos por delante quisiéramos promocionar. Y con la ayuda de Pozo Blanco, pues intentar hacer paquetes, como tú bien has dicho, pues que no solamente sea venir a jugar, sino que sea venir a jugar, que se queden en la ciudad, que un día vaya a Córdoba, a nuestro campo, que otro día se vaya a Pozo Blanco. E intentar tener una apertura necesaria para que fuera, porque además las comunicaciones en Córdoba son buenas, de Madrid, somos centro neurálgico, pero no lo aprovechamos. Creo que es la asignatura que nos queda por aprobar, la verdad. No sé qué opina José Miguel, pero bueno, sí sé lo que opina, porque en realidad lo hemos hablado alguna que otra vez, pero sí que es cierto que tenemos que darle un empujón. Entre todos tenemos que darle un empujón.
Dale. Ah. Aquí el porcentaje, ¿te acuerdas la programa que hicimos con Edu? Sí. Que hablé de 1%, ¿no era? Sí. Y dije que eran 2.000, en su caso sí, un 1% de Córdoba, que son 300.000 habitantes, estamos hablando de 1.500, 2.000 jugadores, que sería una barbaridad, Bueno, yo creo que nuestros campos admiten esa posibilidad. Sí, absorben eso. Yo me consta que Populanco, a través de José Miguel, tiene una escuela infantil que yo creo que es el futuro, porque cada día estamos viendo que los jugadores de gol cada vez son más mayores, renovamos la afición, pero al final sí que es cierto que nos vamos a convertir en un club de viejo. Entonces, Populanco me consta que tiene muy buena escuela, tiene grandes promesas. Se va a hacer mención de ella porque además es buen amigo su padre, Raúl, por ejemplo, que es un gran jugador de Motoblanco, me toca de cerca porque he convivido con él en campeonato y tal, y se llega a través de José Miguel que la escuela se está fomentando, que es lo que estamos intentando también desde Córdoba. Creo que nuestro campo está poco a poco, está trayendo a chavales jóvenes. Creo que tenemos una escuela ahora mismo respetable, tenemos un buen equipo de infantiles de gol. De hecho, hace 2 años quedamos campeones de Andalucía a Handicap Lauro. Y bueno, creo que el futuro está en eso, porque sí que es verdad que como no nos pongamos las pilas, de aquí a poco tiempo nos vamos a encontrar con canas, todavía más calvos, todavía más gordos. Y lo mismo de siempre cuando por lo de gordos ya algunos estamos más o menos, ya. El tiempo pasa para todos. No, pero está claro que o se hacen esas cosas o el golf va a convertirse en un deporte de gente muy mayor. Y yo creo que eso no es bueno, porque el encanto del golf es que se pueda jugar de mayor, pero que haya continuidad, porque si no estamos jorobados, ¿no? Es un deporte que en cuanto lo conoces, como tú bien decías, hombre, hay dos, yo creo, no sé vosotros, o lo odias, porque los casos de odio al golf también se dan, pero la mayoría es pasión. Generalmente la pasión surge y todo el mundo se pone a jugar encantado, y además desde el primer día convencido que vas a Tiger Woods, porque esto parece que no necesita habilidad, sino que es fuerza, cuando no es así. Y todos sabemos que cuando la intentas dar fuerte, no la das. Pero esta es otra historia. Sí, que es verdad. Eso me lo explico a mí desde el inicio, me lo explico a mí José Miguel. O sea, José Miguel, me digo claramente, porque más yo vengo de un deporte bastante rudo, como el balonmano, y para mí era potencia, era todo potencia. Había que, como se dice probablemente, había que reventar la bola. Y poco a poco estoy intentando cambiarlo, me cuesta de trabajito, pero sí que es cierto que, como me has dicho, es un deporte técnico, y creo que también uno de los grandes problemas que tiene el golf, la gente está acostumbrada a la inmediatez, claro, te dan una pala, te pones a pegar palazos y no te mueves, ya parece que estás jugando al pádel. El golf necesita algo más, uh-huh. Y sí que es verdad, como bien has dicho, el golf o te engancha, yo conozco mucha gente que lo ha intentado y que yo siempre digo lo mismo, si tienes un poquito de paciencia, yo creo que con deporte para toda la vida, y no solo el deporte, es todo lo que rodea, el famoso hoyo de 19, porque lo que más encanta es el hoyo de 19. Ahí sí que no es uno de los grandes, tenemos que hacerlo conocido en nuestro mundillo, el hoyo 19. Yo lo que más me ha gustado del golf son precisamente las amistades que he hecho concretamente en el club. Personas que yo no conocía, que ahora mismo son considero grandes amigos, y todo a través del golf. Eso es así, es un punto de inflexión. Y ahora en mis vacaciones, en mi tiempo libre, todo gira alrededor del golf, pero porque me encanta. Yo tengo la suerte de que mi familia, no solo a mí, a mi mujer, que también la conoce, José Miguel, y a mi hija, son grandes enamoradas. Entonces, yo creo que tenemos que darle esta visibilidad que creo que no tiene, las cosas como son. Yo soy muy repetitivo con este asunto, pero es algo que yo tengo grabado a fuego. Yo quiero que el golf sea conocido en Córdoba, que es la que nosotros nos compete. Claro. Y intentar aumentar ese 1%,
3, un 4, lo que se pueda, pero aumentarlo. Y cuanto más joven, mejor. Las cosas como son. Sí, no, yo lo que más disfruto es cuando salgo, no con amigos, que lo disfruto. Aunque siempre hay alguno que te toca las narices, pero bueno, lo disfruto mucho con mi hija y con mi mujer, es cuando más disfruto jugando al golf. No vamos compitiendo, vamos jugando, dando un golpe, aconsejándonos, charlando. Es un momento de familia y además en medio de un campo precioso. Bueno, también puedes hacer deporte, si quieres castigarte sales, por eso para tus amigos, ¿no? Sales con la bolsa al hombro, le pones piedras adicionales, o sea, 50 bolas y ya tienes ahí bastante, o 100, ¿eh? Y puedes hacer todo el deporte del mundo, ¿no? Y si quieres vas corriendo en vez de andando. Pero nosotros vamos en un buggy, los tres, tranquilos, charlando, hablando, perdiendo bolas, claro. Pero es un momento familiar que eso no tiene comparación, porque es que no lo hay. No lo hay. Es un privilegio. ¿En qué deporte puedo estar 5 horas haciendo deporte y charlando de todo? Sí, sí. De todo. Siempre se asocia al golf a negocio. Y yo, en cambio, el golf, yo relaciono con ocio. Es decir, yo cuando salgo con los amigos hablamos de todo. De golf, de vida, de problemas, de... son 5 horas, porque al final te pito 4 o 5 horas. Sí. Y son 5 horas de desconexión. De desconexión, a mí me sirve para desconectar. Que de hecho una de las condiciones que yo puse cuando me propusieron esto, dije, yo si no pierdo la calidad de poder ir a mi club y divertirme con el gol, lo acepto. En el momento claro. Que esto se convierta en un problema, lo digo, porque por nada del mundo cambiaría el gol por trabajo. Nunca. Ni el gol es mi válvula de escape. Yo estoy deseando que termine el trabajo para pegarme una bola, para salir, estoy cómodo. Y es lo que intento, extender a todo conocido, a todo amigo que tengo a mi alrededor. Yo no hago nada más que hablar de las bendiciones. Ya no solo conozco, ya no solo por mi campo, sino cualquier campo, ya me da igual. La cosa es que la gente se anime a jugar. El que no lo haya probado, que lo pruebe. Y que luego... que me quite la razón. Pero luego la propiedad. Y que luego sea capaz que me quite la razón. Oye, si queréis, paramos ahora, que ya llevamos 22 minutos de la primera parte. Y ya pasamos a la siguiente. Recordar. Has visto, ya empezamos a hablar. Recordar, lo primero, para José Miguel luego me lo diga al final, ¿se ha suscrito ya? ¿Os habéis suscrito ya al canal? Antonio, te tienes que suscribir al canal. Es correcto, mea culpa. Coaching Golf Radio Televisión, y tenemos dos canales más que poco a poco van creciendo y ya están cada vez con más peso, Radio Televisión Golf y Televisión Golf. Y por último, el canal que te comentaba de Hípica Española. Suscríbanse y denle a la campanita, como bien dice eso, así. Campanita. Como dice José Miguel, ¿eh? No, esto era como te llamaban de recreo antiguamente, que no había timbre. La campanita, sí. Ustedes, nosotros esto estamos grabándolo el día 25. Yo mañana voy a pasar por Córdoba, por cierto. Camino de Antequera, porque es el sexto campeonato universitario y nos vamos a grabar la última parte del sexto campeonato universitario en Antequera y también... Un partido de fútbol que va a haber en Antequera. Vamos a estar allí y lo van a ver ustedes la semana que viene. El resumen del sexto campeonato europeo universitario y este partido de fútbol. Pero volvemos el lunes, por cierto, eso ya se lo contaré. 18 hoyos, dos maravillosos hoteles de 4 y 5 estrellas. El Hotel Antequera y el Hotel Convento de la Magdalena. Tres restaurantes que están muy bien, yo os aconsejo que paséis por allí y los disfrutéis. El del campo de golf, que curiosamente es el primero o el segundo siempre de Antequera, según las calificaciones de los primeros de top 10 de Málaga, que mira que es complicado, en el propio campo de antequeragolf.com. Y luego el refectorio, que es un hotel, es un restaurante estupendo en el hotel en el Hotel La Magdalena y el propio del Hotel Antequera. Voy a leer las páginas web porque como nunca me acuerdo, si las leo no me equivoco. Hotelantequera.com y hotellamagdalena.com. Junto
evidentemente con Antequera, Antequera Golf. Volvemos, pero ya. Golfantequera.com, ¿ves? No lo había leído y ya me estaba equivocando. Ahora volvemos. Cuídense. Aquí. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf. De vuelta, comentar muy breve, Billy House, el único campo de 18 hoyos de pitch and putt que existe en Andalucía, sorprendentemente. A mí me gusta mucho el pitch and putt, me figuro que vosotros también. BillyHouse.com, un organizador de torneos que se sale. GreenCityGolf.es, un nuevo concepto en torneos de golf. Y luego un club que se caracteriza por haber sido la sede del 30º y 31º campeonato de España de la PGA. Se caracteriza por anchas calles, divertido juego y maravilloso además en el club de golf de Río Cerezo, único y especial, riocerezogolf.com. Y se caracteriza porque tiene un chuletón que no se lo salta un torero, y entonces también eso hay que mencionarlo, ¿eh? Es extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Merece la pena que vayan evidentemente a Burgos y disfruten del club de golf de Río Cerezo. Está a 5 minutitos en coche del centro de Burgos. Y por último, una fábrica de muebles, sin duda la mejor fábrica de muebles de Sonseca, en Toledo. Pues seguramente una de las mejores de Toledo y también, por tanto, una de las mejores de España. Ante la página web y son preciosos los muebles, ¿eh? ¿Ah, sí?
Sí. Oye, no, ves, ya tiene un cliente nuevo. ¿Eh? Artenogal.com. Son gente muy maja, muy profesionales, llevan desde los años 50, hacen muy buen diseño y muy buenos muebles. Merece la pena que visiten, como ha hecho José y Miguel, que yo te agradezco además, porque ya he convencido a alguien, Artenogal.com. Presupuestos gratuitos y envíos a toda España, ¿eh? Aquí estamos de vuelta, hablando de golf, y además hablábamos de golf con pasión. Se te nota, Antonio, que tienes mucha pasión en lo que estás diciendo, estás muy ilusionado, y yo creo no hay nada mejor que eso para un presidente de un club y para el club en general, ¿no? Que tengas tantas ganas, tío, ¿no? Luego espero que la realidad no me ponga en mi sitio. Bueno, ahí ya sabes cómo es. Yo creo que de peores plazas has toreado, seguro, ¿eh? Así que no creo. Es más complicada la vida que Paul, ¿eh? Hombre, yo la verdad, además tengo que decirlo así, yo no es que me haya rodeado, justamente al contrario. El grupo que estamos han tenido la diferencia de contar conmigo. Y no sé, bueno, yo puedo ser en este momento la cara visible. Pero sí que es verdad que en todos tenemos una idea muy concreta de lo que queremos. Y sí que es cierto que queremos llegarla hasta el final. Debo dar las gracias, aprovechando, debo dar las gracias al consejo anterior, a mi predecesor, don Santiago Echeverría, y a todo su equipo, porque creo que en la época de crisis que hemos vivido han hecho muchísimo por el club, muchísimo. El club ha estado, bien sabe José Miguel, la materia estaba muy, muy complicada, uh-huh. y gracias a ellos, pues nos han dejado las bases bien puestas para que nosotros ahora podamos ponernos las medallas, como claro, yo le digo. Sí, la verdad es que sí. Y nuestra idea es simplemente continuar con lo que están haciendo. Y en lo posible intentar mejorarlo. Sé que hace muy complicado. Pero sí que ahora hemos contado con un magnífico gerente. También quiero decirlo porque ya no está con nosotros por motivos personales y compromisos que tenía con el anterior consejo. Ha aguantado esos 4 años con ellos, pero bueno, llegó un momento en que ha decidido abandonarnos, pero no por ello puedo dejar de dar las gracias, porque la labor que ha hecho Manuel Villera como gerente en el club de campo ha sido, yo creo que de 10, las cosas como son. Se ha implicado enormemente y ahora tenemos un reto complicado, que es buscar su sustituto, y entonces pues ahora nos queda un tiempo un poco de trabajo hasta encontrar la persona que pueda sustituirlo. Y bueno, no me quiero extender, pero sí tenía claro que quería dar las gracias tanto a las personas salientes como a mis compañeros entrantes y a Manolo por estos 4 años que sé que han sido bastante complicados. Uh-huh. Y nos han dejado la forja, si no llena, si suficiente como para que podamos seguir tirando. La verdad que le tengo que dar las gracias públicamente. No, es que han aprovechado muy bien el tema del programa este que empezó la Federación Española con el tema del bautismo del golf. Sí. Y a raíz de eso ha sido mucha gente en Córdoba y desde fuera se ve eso. Mucho trabajo para principiantes. La escuela infantil el año pasado tiene un impulso muy bien, muy bueno, separando lo que son diferentes niveles, edades y tal. Y creo que los resultados están ahí. Y el enfoque es ese, hay que dar a conocer el golf a la gente y sobre todo el tema infantil. Es súper importantísimo que enfocamos, como hemos dicho en otros programas, el golf es educativo. El golf es educativo y prepara a los niños a tener personalidad y a tener fuerza para afrontar cuando uno falla, levantarse y seguir. Y el golf te da eso. Que creo que por ahí van los tiros y animo yo personalmente, y lo hemos hablado muchas veces, que a todos los clubes que esa sea la línea, o sea, que enfoquen el gol a nivel educativo para los niños, y que es un deporte que hoy en día ya está el pitch and putt, como este Bill Hill con el tema 18 hoyos, uh-huh. Que puedes jugarlo en un par de horitas, o un pitch and putt en unos horitos que en hora y media, en una hora, yo creo que has hecho 9 hoyos, en un momento determinado te escapa y juegas unos hoyos, o fomentar el no tener por qué greenfield de 18 hoyos o del 9 hoyos,
como hemos hablado, que tú tienes una hora, hora y media, pum, pego cuatro horas. Ya está la necesidad de pegar bola. Claro, quieres jugar, lo que quieres es jugar. Pero que quieres salir al campo y yo quiero hacer cuatro hoyos, pero que tengo que hacer nueve, y por qué tengo que pagar por nueve hoyos, o por qué tengo que pagar 18 porque son, yo qué sé, las 5 de la tarde y a la noche a las 9. Yo quiero jugar cuatro, ¿por qué no? Creo que todo debe ir un poquito enfocado a acercar el gol, pero sobre todo también en el tiempo, porque hay deportes que enganchan por el tiempo. Se juntan cuatro amigos, tenemos una hora, hora y media, echamos nuestro rato y nos vamos. Y en el gol tenemos que luchar todos los clubes por facilitar las cosas y por hacerlo cercano y por, sobre todo por el tiempo, que hoy en día el tiempo es oro y debemos de hacer deporte y gol, ¿por qué no? En una hora, hora y media. Sí, yo creo que, sí, es así. Yo, a mí me gusta mucho el pitch and bat por eso, porque puedes hacerlo muy deprisa. Ahora no dispongo de un pitch and bat aquí cerca para ello. Pero es verdad, lo hemos hablado muchas veces y yo creo que Antonio está también con el tema, ¿no? Poder jugar cuatro hoyos, poder jugar 12, porque a lo mejor tienes un poco más de tiempo, pero no llegas a los 18. Sí, yo creo que es, yo, si vas ligero o tal, no sé qué, yo creo que son las dos horas. Los 12 hoyos son las dos horas aproximadamente. Y es justo el tiempo que a veces tienes para cogértelo rápidamente, incluso escaparte de la oficina o llegar ahora con el buen tiempo a las 7:30 y aprovechar las dos horas que te quedan de luz, ¿no? Es el momento. Y 9 se quedan cortos, no sé por qué, a mí se me quedan siempre cortos. Siempre te queda con el gusto de algo más. Porque está jugando bien, porque está jugando bien y se está jugando mal. Porque está jugando mal. Sí. Los inicios del gol, los campos, como el gol nació en la calle, nació con, como hemos explicado aquí alguna vez en Pozo Blanco, con un palo y metiendo la bola en una lata de conserva, en el bajo tierra, ¿no? Los inicios del gol son así en las calles de Inglaterra, en Londres y tal. Y salió porque fomentó mucho y al final sí salió fuera, ¿no? Al principio eran 10 hoyos. Eran 10 hoyos para un lado y 10 hoyos para atrás. En el British, donde se celebra San Andrew, muchos greens son compartidos por eso. Porque mantienen la base de los campos de los primeros campos de gol. Y eran 10 hoyos. Si tú quieres hacer 5, pues haces 3 para allá y los otros 3 para acá. Pues no tienes por qué seguir un orden como tenemos ahora, que parece un circuito de estos de cross. Y que por narices tienes que ir por ahí, ¿por qué? Y yo tengo mi tiempo limitado, tengo mi orden, mientras no respete, mientras no molesta a nadie y respete a los demás, pues si me quiero saltar de aquí, ya está, no hay ningún problema. Y creo que tenemos que dar esa facilidad, personalmente. Tenemos que dar una vuelta, es cierto que tenemos que dar una vuelta a eso. Sí, yo creo que es vital. Es vital. Oye, sí, que verdad, todo el mundo achacamos que no tenemos tiempo, que yo siempre digo lo mismo, que al final el tiempo se saca. Sí, se saca. La parte que es cierto que 18 hoyos, ya las 4 horitas y media se hace, no siempre se puede. No, ahora no sí que es verdad que para poder San Ficho Mago, tú bien dices, en una hora y media, en 2 horas, te quita, por lo menos te quita el gusanillo de, como digo yo, en 3 semanas. En 3 semanas, eso es. Luego el fin de semana uno tiene su tertulia, desde las 7 de la mañana, yo personalmente desde las 7 de la mañana estoy pensando con desayunito con los amigos, para arriba, papito, cervecita, ya tenemos la mañanita ya, pero es cierto que... Hombre, aquí por la mañana en Pozo Blanco hay algunos que empiezan calentando fuerte, se toman su desayuno y su copita de anís. ¡Hala! Eso le mejora el sueño seguro, ¿eh? Le mejora el sueño seguro. Eso es empezar calentito. Hay un profesional que salió de Cádiz que lo contaba el tema aquí en un programa que es muy gracioso, Octavio Rodríguez, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Contaba que él con 10 años, 9 años, pues entró de Cádiz en el Real Club de Golf de Las Palmas, ¿no? Y entonces le veía que llegaban unas señoras inglesas mayores que se iban tambaleando, ¿no? Y llegaban a desayunar a lo que era el bar del campo de golf, el restaurante del campo de golf, ¿no? A desayunar. Y salían tiesas como velas y con media bolsa al hombro. Y el tío no lo entendía, ¿eh? Entonces, tras ver esto durante un mes, ya le preguntó al del restaurante: oye, ¿pero aquí quedáis? Porque van... ¿De qué quedamos? Que se toman dos ginebras y salen como velas a jugar. Así que lo de la LIR, vete tú a saber, ¿eh?
Oye, lo dejamos aquí y volvemos ya sí. mismo enseguida, ¿os parece? Continuamos. Yo mencionar una bueno, además uno de los primeros anunciantes que hemos tenido desde el principio, Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid. Encuentra usted una propiedad en Córdoba, en Pozo Blanco, en Madrid, en Barcelona, en Antequera, en Málaga, donde usted quiera. O una plaza de garaje, o incluso yo creo que un campo de golf, porque también hay esas posibilidades últimamente en España, eso está claro. La página web es un poco complicada, que no me la consigo aprender. Century21.es/agencias/Antilla. Más cosas que les tengo que comentar, si consigo pasar la hoja, que si no, no me acuerdo. Esto, cmgolf.es. Carlos Marín, un habitual de estos programas, igual que José Miguel, los mejores torneos de golf. Tiene 120 este año y organiza los mejores eventos deportivos, sin duda. Ahora el día 1, 2 y 3 estábamos invitados a un torneo de prensa que hay organizado por él en Llanes. Pero es que el 1, 2 y 3 vamos a estar en Antequera otra vez y ya verán ustedes con quién. Es que si no, si lo digo, seguro que hay alguno que intenta hacerlo rápidamente y quitarme a los que vienen, ¿eh? Y esto, sin duda, los mejores torneos de golf y uno de los mejores tíos que conozco. Muy, muy buena persona y además miembro de la Federación de Madrid de Golf. Y por último, no todo es golf y están todavía a tiempo, pero ya con un límite. Quieren que su hijo o su hija de 8 a 16 años mejore su nivel técnico en fútbol, no en golf. Pues mire usted, para eso tienen campamentodefútbol.com, regido por nada más y nada menos que dos amigos míos personales, Isidoro San José y Enrique el Tronco Madaleno, que por cierto jugué el otro día con él, lo estaba comentando ahora. Y la verdad es que les encargan ellos personalmente. Están desde el 1 de julio hasta el 15 y luego del 16 al 26 de julio. No quedan plazas en del 1 al 15 de julio, pero del 16 al 26 de julio todavía queda alguna plaza. Apúntense, campamentodefutbol.com. Y por último, mencionar Dublin House. ¿Qué les voy a decir de Dublin House? Llevamos 82 programas en el Dublin House. Dublinhouse.es, Dublinguada.es, es como mi casa, y ustedes se van a encontrar como en casa, además con una restauración maravillosa, con unos gin tonics estupendos. Tenemos un programa, mírenlo, hecho con el hermano de José Andrés, con Mariano Andrés, haciendo un gin tonic en la barra, él y yo, increíble, buenísimo, y pueden disfrutar de maravilla con los amigos. Si usted viene a Guadalajara, por favor, no deje pasar por la Plaza Mayor. Ah, y resulta que está ahí el Dublin House. Acérquense. Antes de eso, de la campanita. Y dele usted a la campanita desde cualquier punto de España, porque lo puede hacer, ¿eh? Volvemos ya mismo en la última parte, y no por ello menos importante. Esta coletilla, no sé por qué, se me ha pegado últimamente, pero es que es verdad. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Y ves Coaching Golf Radio Dentro. Televisión. Bueno. Mencionar muy, muy deprisa, si ustedes necesitan unas mesas o sillas para su casa, para su negocio, para su restaurante, para la vida, porque todos son mesas y sillas, estamos ahora mismo sentados en una silla y con los brazos en una mesa, es inevitable. Y usted seguro que está ahora mismo o en una silla o en un sofá. Mesassillas.es es otra página web que van a encontrar de una fabricación de mesas y sillas que es extraordinaria, que les va a encantar. Si quieren leer sobre golf y sobre con los mejores articulistas y grandes personas además de Latinoamérica, lo van a encontrar en soygolfista.com.co. También estoy yo, hago lo que puedo. Ya son más de 60 artículos y hasta a veces me salen bien, ¿eh? Y merece la pena, merece la pena. Me ha salido bueno el de este mes, échenle un vistazo. Y luego, por último, mencionar las redes sociales, lo que estábamos hablando cuando íbamos a iniciar este tema. La importancia de las redes sociales hoy en día. Nadie, no existes si no estás en internet, es sorprendente. Les recomiendo mi negocio web, que lleva las de Arte Nogar, la de Fábrica de Mesas Sillas, la de Río Cerezo, la de Green Sire, la de campamentodefutbol.com y un largo etcétera. Esto se debe a que son un vasto y profesional equipo que saben conseguir que ustedes tengan una gran página web, unas grandes redes sociales y muy pronto una apps, una serie de apps muy interesantes. El equipo es mi mujer, mi hija y yo, pero no se lo diga a nadie, ya lo saben todos. Esto, continuemos con el tema. Hablemos un poquito más de golf, hablemos un poquito más de golf. ¿Qué tenéis por delante? Por cierto, ¿tú qué tienes ahí detrás, José Miguel? Que parece que tienes... Aquí lo que estoy viendo es una estructura del escenario de lo que va a ser este fin de semana en el Love Music Pozo Blanco, que va a ser el jueves con Cantajuegos a los niños, el viernes Pablo López y el sábado lo que es la gira de los 90, la música de los 90,
está, creo que en Córdoba estuvieron también y tal, vienen aquí a Pozolango. O sea, tres días de conciertos, de mucha gente, del buen comer, porque está orientado, como dijo no hace mucho en el programa Eduardo Lucena, del tema de lo que es gastronomía y música y gastronomía, en un entorno, una dehesa única, la mayor dehesa de Europa. Se prepara una bien gorda. Bueno, disfrútalo, ya no la contarás, ¿eh? Ya no la contarás. Claro, tenemos el campo cerrado a partir del jueves, pero bueno, hasta si merece la pena el esfuerzo que hace el ayuntamiento aquí en montar este gran escenario, que solamente se ve en grandes capitales, ¿eh? O sea, que en sitios así pequeñitos, en poblaciones pequeñas, no se ven espectáculos de este tipo. O sea que, por la parte que me toca de por ser tarugo, por ese, ¿vale? No tarugo de los otros. es un orgullo que pueda venir, como ha venido Manolo Carrasco, ha venido Bisba, ¿quién más? Miguel Bosé. O sea, ya ha venido gente consagrada y gente importante y joder, lo tienen a 5 minutos. El campo de costar a 3 kilómetros de Pozo Blanco. O sea que es un espectáculo poder tener este tipo de esta gente aquí, ¿eh? Sí, por si. Sí. Se nos ha caído, Antonio. Se nos ha caído toda la llamada por teléfono. Seguro, seguro, ha sido eso, claro, ha sido eso. Aquí está, ¿no? Esta va a tener que comprar un... Y todo lo más rápido posible cortar, pero así, pues se queda un poco, disculparme. Nada, no hay ningún problema, lo entendemos perfectamente. Y hablando de las redes sociales, este fin de semana hablando con aquí en Pozo Blanco con una amiga. Bueno, con una amiga no, con mi fisio, que ayer fui al fisio, que estaba un poquito contracturado. Me dice la chavala: joder, la semana pasada, no por esta semana, sino la anterior, tuviste un evento, lo de la Ryder Cup, esta de Turismo Pozo Blanco, que hemos tenido, y habéis tenido los jaleos, estaba viendo los chulos, los vídeos que he hecho, esto, lo otro. Y yo, sí, igual que este fin de semana, pero el paso de este fin de semana no lo subió. Ah, claro. No existió. Exacto, es como si no existió. No me ha dado tiempo a hacerlo, porque esos vídeos salían a jugar a las 8:30, a las 10 ya los tenía subidos en redes sociales, y este fin de semana he tenido clases y no he podido subirlo, como si no hubiese pasado nada. Y sin embargo era la tercera y la cuarta jornada, o sea, las más importantes, sobre todo el tema del cuarto día con la final, que son partidas individuales, y como no lo subiste a redes sociales, no se hizo nada. Eso hay que darle importancia a las redes sociales, a este canal o tal que estuvimos hablando el otro día de Instagram y Facebook. Uh-huh. Los vídeos por ahí, por el, ¿cómo se llama? IGV no sé qué, ¿no? Es como, exacto, es como Facebook, pero en redes sociales como... Y hay que subir, hay que hacerse ver, y el tema de fomentar, Antonio... La base está por ahí, ¿eh? O sea, el éxito está por trabajar bien las redes sociales, por hacer un vídeo, ¿qué te voy a decir yo? De una pachanga con los amigos, hay que hacer un vídeo y subirlo. Sí. Hay que echarse una foto y subirla, y hay que hacer partícipes los primeros, los socios. Pero los socios tienen que echarse una foto, un selfie, y subirlo en sus redes sociales y etiquetar que han estado en el campo de gol de Córdoba, en el campo de Pozo Blanco, en el campo de gol de cualquier lado de España. Porque esto no lo digo por Pozo Blanco y Córdoba, que es lo que al final no hay que hacer esto en todo el mundo. El gol está de moda y hay que hacer lo que sea de moda. Y yo creo que gracias a esta que tú tienes, Mariano, que ahora yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Hay que poner el gol de moda en toda España. Yo creo más de moda todavía. Poquito a poco nosotros nos hemos basado en las redes sociales para crecer de 4 que nos oían al principio, 4 personas, que yo creo quién eran, ¿eh? No me lo han dicho, pero yo creo quién eran. Y eras tú con 4 diferentes, ¿no? y tres personas en YouTube. No, porque te marca los sitios desde donde estaban oyéndote, ¿no? Y no me oía nadie, nada más que en unos sitios determinados al principio, entonces, claro, por eso sé quién era, pero nunca me lo dijeron. A convertirnos en 231.000 al mes en YouTube y 252.000 al mes en radio. Y eso ha sido gracias a los 250.000 seguidores que tenemos en redes sociales. ¿Cuánto trabajo? 4 años. Pero claro, merece la pena, porque...
Porque es la manera, o sea, alguien que no es periodista, un equipo familiar, sin grandes medios, esto solo se consigue a base de trabajo y de la viralidad y de la visibilidad que dan las redes sociales. Ahora estás más amarillito, pero se te ve bien, se te ve bien. Así. Está preparado, está estrenando material, está estrenando material. Bueno, llevamos 8 minutos. Hay que hacerlo en sitios especiales, no en plató ni cosas de estas. Invitar un campo de gol a las... ¿Qué hora es? Que no lo sé. Hola, ¿qué tal? Las 10 y cuarto. Pues, ¿sabes? Las 10 y cuarto de la noche. Esto es lo que hay que hacerle llegar a la gente. Cuando compras una Smart TV ahora, o cuando compras el Google Chrome o el Google Cast, el Google Cast o el Fire TV de Amazon, no te viene la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, Solo vienen apps, solo vienen Netflix, solo viene YouTube. No va por ahí el tema de la televisión, Me da la sensación de que no va por ahí. Yo si no quería ir sin darte las gracias, Mariano. No, a ti sí. Por haberme invitado. Ya me dijo José Manuel que esto era más que una entrevista en sí, era echar un rato agradable. Y así ha sido. Igualmente. Me estoy entrenando en esto y la verdad ha sido muy agradable. Te voy a dar las gracias porque ha sido tal y como me lo comentó José Miguel. Hacer una charla entre amigos porque, aunque nos conozcamos de este rato, hay que felicitarte por la labor que estás haciendo. Y, hombre, transmitirlo hasta 500.000 entre una cosa y otra no es poco de pago. No es poco de pago. Pero es que... he de reconocer que soy un tío vago y entonces la labor la hacéis vosotros, que sois los guapos. Bueno, lo de guapos ya lo dije el otro día, que no sé yo. Pero los simpáticos, los agradables, los divertidos y los que sabéis de golf. Y entonces... yo me bebo un vino y eso lo hago muy bien, así que no hay problema. Pues yo tengo que prometer que me he seguido el vuestro. Muchas gracias. Yo de los 251.000 que tiene, tengo que tener 250.001. Gracias. Así que este momento, y yo seguiré, la verdad, que estoy haciendo una gran labor y se agradece que nos hayáis invitado. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Gracias por haber venido. José Miguel, estamos en despedida, aprovechando el tema. Bueno, yo quiero mencionar una cosa, que os lo he dicho al principio. Mi hermano, Jorge Almenteros, animador de la COPE y uno de los periodistas más conocidos de fútbol y también de golf, hoy ha perdido a su hermano. Nuestro pésame desde aquí y un beso, hermanito. Seguir, que lo quería dejar para el final, porque si no me pongo a llorar, estoy jodido. No, yo le agradezco también a José Miguel, que lo tengo más de cerca hace tiempo, que no nos vemos personalmente, pero sabe que lo aprecio enormemente, en mi gurú del golf. Como he dicho antes que me inició, y a darle la gracia que, por supuesto, me tiene y nos tiene como club a su disposición para lo que necesite. Y extender un poco la invitación a todos los oyentes que... todos los que quieran están invitados a participar de nuestro campo y extensivo, lo hago también a Pozo Blanco, que desde luego se van a encantar. Seguro, porque son dos grandes campos que merece la pena ser visitados. Antonio, José Miguel, Antonio, que hasta el próximo programa, claro. Que estáis invitados permanentemente, venid cuando queráis. Y, José Miguel. En todas cositas, el bon deporte para toda la vida y dale... a me gusta, compartir a la campanita, que no te vas a arrepentir. No, pero además también suscríbanse al canal de Golf 86 porque merece la pena. Y es el de José Miguel, que es muy buen canal y cada vez está creciendo más. Y por último, no se pierdan el programa de mañana, que yo mañana vuelvo y vuelvo en un programa que les va a encantar, que le hemos dividido en dos partes, con Cipri Quintas. Para el que no conozca a Cipri Quintas, que mira que es difícil, es... Yo voy a leer su lema. Dar sin esperar, recibir y recordar. Escúchenlo, les va a gustar. Véanlo, les va a gustar. Dos partes, una esta semana y otra la semana que viene. Volvemos enseguida. Gracias a los dos por haber estado ahí. Hasta luego, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.
Ahí va, que lo estoy tonto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas,
mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.